Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Conéctense, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, compartan, por favor. Hola, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, va, hola, buenas tardes. Compartan, chicas, por favor. Hola, hola, Cris. Compartan, por favor, compartan. Chicas, el día de hoy ya vamos a terminar nuestro proyecto. No saben cómo está quedando. Conéctense por favor y compartan. Hola, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chicas, compartan por favor. Gracias, gracias Soraya por compartir. Compartan, compartan. Vamos a esperar a que más personitas se conecten para dar las indicaciones. Compartan, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quiénes ya avanzaron el proyecto? Comenten, por favor. Hola, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Paola, por compartir. Compartan, chicas, por favor, compartan. Mientras tanto les comento, miren, miren de qué tamaño está quedando. Es súper grande. ¿Quiénes ya están tejiendo el proyecto? Hola Norma, no te preocupes que el video va a quedar grabado. Además, voy a subir, perdón, voy a subir el tutorial súper resumido a YouTube. Miren de qué tamaño va a salir. Joana, buenas tardes. Acá tengo ya las orejas. Miren. Tengo aquí los brazos. Y también la patita. Ya casi, claro, ya todas las partes están tejidas. Solamente me faltan las manchitas de las patitas, la rosa y unir las partes. Es lo que faltaría. Compartan, por favor. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, compartan, por favor. Ah, va, hola, te faltan las piernitas. Sí, ayer estabas avanzando. Ayer hice el diseño de las piernas, pero lo hice rápido, entonces luego al momento de tejer me di cuenta que había algunos errores y también Paola me estuvo escribiendo. Había unos errores tipográficos que tuve que corregir. Hola Vilma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Vilma, sí va a quedar bonito, vas a ver. Va a quedar muy bonita. Hola, hola chicos, compartan por favor. En unos momentos ya vamos a empezar. Mientras tanto, les comento. A ver,
Les voy a mostrar este hilo. Me estuvieron escribiendo para preguntarme cuánto cuestan. Sara, buenas tardes. Este hilo, les había mencionado, se llama Picolino. Aquí en Lima lo encuentras. Hola, Angélica. He tejido una partecita para que ustedes vean que los puntos no se ven. Observen. Casi no se notan. Miren. Hola, Soraya, está perfecto. Miren, no se nota. Es un poco complicado, sí, para tejer, ya que no se ven los puntos. No se ve qué cantidad de puntos. Entonces, tenemos que tejer cuidadosamente, pero queda casi parecido al peluche. Ah, me estuvieron preguntando, este picolino, el paquete de 5 unidades te cuesta 33 soles. Y también me estuvieron preguntando por el paquete de Silvia Cotoni. Es el material que estamos utilizando para tejer nuestra conejita. Silvia Cotoni. Todos los colores y más detalles lo vas a encontrar en la tienda de Facebook. Ahí vas a encontrar la cantidad de materiales que tenemos, que necesitamos. Silvia Cotoni, el paquete de 5, está 35 soles. Silvia Cotoni. Cualquier cosa me escriben por interno y también al WhatsApp para comprar cualquiera de estos productos. Y también tenemos varias cositas. Vamos a estar haciendo también llaveros. Miren, estas argollas para los llaveros. La docena te cuesta 4,50. La docena. Ah, dos. Ya, yo como ya terminé de tejer cada una de las partes, sí, se usa dos unidades de Silvia Cotoni para tejer la conejita. También tenemos centímetro. Miren, centímetros así con diseños. Así con estos diseñitos kawaii. Tiene. Estos centímetros cada uno te cuestan 5 soles. Sí, María, parece la textura de la lana, pero es muy bonita. Yo ya estoy ansiosa por tejer con esa lana, la ovejita que les mencioné. La estoy diseñando recién. Y también les comento que la cola, nos faltaba la cola de la conejita. Tienen dos opciones de realizarla. Uno, Bakire, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una de las opciones es realizar un pompón. Miren, un pompón y la otra es tejerla. Entonces, de todas maneras les voy a pasar el patrón de la cola. Pero estoy pensando en ponerle tal vez un pompón. Miren, en el canal van a encontrar dos maneras de realizar pompones. Con cartón y también con pomponera. Estas son las pomponeras. Miren, vienen 4 unidades y este me parece, aquí no lo tengo apuntado el precio, pero también tenemos, son 4 unidades. Vienen 4 de distintos tamaños. Y en el canal encuentran cómo usar estas pomponeras. Estas son 4. Y así tenemos varias cositas. La vez pasada también, al momento de coser, vieron que utilicé una aguja súper larga y gruesa. Esa también tenemos, está a 2 soles. Y así varias cositas. Tenemos crochet y varias cosas. María, los alfileres grandes. No, solo tenemos los alfileres pequeños. A ver, creo que por aquí. Estos alfileres. Los clásicos, ¿no? La aguja sí es grande porque yo anteriormente tenía agujas gruesas pero pequeñas y se me perdían a cada rato. Ah, no, María, no, no tenemos eso.
Sí, cualquier cosa me escriben, ya saben, en la tienda de WhatsApp, de Facebook, encuentran cada una de las cosas que tenemos. Ya, a ver, y otra cosita también les quiero adelantar. Miren, hace tiempo ya que tejí este burrito, el material que utilicé aquí es algodón, 100% algodón. Miren, los colores, crema y todos los tonitos que observan acá, ¿no? Marroncito. Y aquí, para esta manta, utilicé lana para darle mayor volumen. Y aquí para su saco. Voy a grabarles el tutorial, pero de manera rápida, como ya la terminé, entonces les voy a grabar así el paso a paso de las patitas, las orejas, pero de los demás ya al momento de unir más rápido ya, ¿no? Les voy a indicar rápido porque ya está unido todo, ¿no? Sí, comenten, chicas. Compartan, comenten. ¿Qué les parece este burrito? Miren, tiene las patitas movibles. Sus patitas son movibles. ¿Ven? Ahí está. Ese es el burrito. Esta es su melena. Entonces, cuando me preguntaban, ya saben que no hay que limitarnos a utilizar tan solo algodón. Podemos utilizar cualquier tipo de textura. Ya estamos probando y ya lo están viendo ustedes. Muy lindo, dice Soraya. Muchas gracias. Silvia, por ejemplo, para darle mayor estabilidad, tenemos que rellenar muy bien, porque si no, se nos va a caer el burrito. Saludos, Brandon. Hola, ¿qué tal? Verónica, gracias. Paquire, muchas gracias. Sí, está lindo, ¿no? Ya, entonces les voy a grabar el tutorial. Acá tiene una campanita. Luz, un saludo. Ya, miren, todo tipo de proyectos podemos realizar con los hilos, con las distintas texturas. Ahora, ahí me estaban preguntando también cómo elaborar mi propio patrón. Katia, muchas gracias. Luz, un saludo, Luz. Ninsi, muchas gracias. Jenny, muchas gracias, Jenny. Jenny, tía. Hola, tía. Hola, hola María, no, no vendo los patrones, son gratuitos. Cada uno de los patrones que les he compartido lo pueden encontrar en el primer video y el segundo. Esta ya es la tercera transmisión. Pero no se preocupen que voy a unir todo y luego se los voy a compartir en PDF. Pero eso sí, no se olviden que al publicar su foto tienen que poner ahí patrón, ¿no? Patrón tejido así. Nada más, es gratis. Ya, les comentaba, ¿cómo crear mis propios patrones? Es lo que me preguntaron. Como iniciamos con este proyecto, yo les mencioné que el primer paso es dibujar. Dibujar, primero definir qué animal quieren tejer o qué proyecto quieren elaborar. Y luego lo dibujan. Y si tienen problemas al dibujarlo, como yo, pueden buscar cualquier imagen que van a encontrar en Pinterest. Ponen ahí, por ejemplo, ovejita, ¿no? Yo normalmente busco en silicona fría, como esta de acá, esta imagen, esta conejita está elaborada en silicona fría. Entonces, busco ese proyecto. Y luego empiezo a elaborar, ¿no? Primero, por ejemplo, la cabeza. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma redonda, ¿no? Entonces, y ya de esa manera empiezo a elaborar, porque
Cada partecita que vamos a tejer siempre, casi siempre, va a empezar por un anillo mágico, luego los 6 puntos y de esa manera va a ir aumentando. Hola, ¿qué tal? Compartan, por favor. ¿Quiénes han estado tejiendo ya el proyecto? Baola, sé que ha estado tejiendo. ¿Quién más? En un momento ya vamos a ver casi, casi el resultado ya del proyecto, porque mañana probablemente yo ya suba la foto de nuestra conejita ya terminada. Silvia también ha estado tejiendo muy bien. Sí, Baola. Va a quedar muy, muy bonita. Miren. Aquí ya tengo. Es de este tamaño más o menos. Miren la escala. Más la patita ya tiene ya un tamaño más grande, ¿no? Verónica, justo hoy vamos a aprender a unir las piezas. Vamos a unir las piezas de tal modo que tanto los brazos como las piernas van a ser movibles. Movibles. Bakire también ha estado tejiendo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Y luego también vamos a tejer con el hilo de color rosado las almohadillas de las patitas. ¿Quién más ha estado tejiendo? Compartan, chicas, por favor, compartan. Para quienes recién se han conectado y no han estado en las primeras transmisiones, no se preocupen que yo voy a compartirles luego el PDF del patrón completo y también por YouTube voy a subir un video. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Compartan, por favor. Listo. Entonces vamos a empezar. Ya está. Me da un momento, voy a girar la cámara. Hola, hola, compartan por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compartan, por favor. Ya está, ustedes me dicen si se ve bien. Listo, ya acomodé la cámara. Ahora vamos a necesitar aguja. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar acerca del relleno. Listo. Primero vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Voy a subir un poco la cámara para que se pueda apreciar mejor.
Listo. Ya está. Entonces, primero vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Ya, ¿con qué número de crochet vamos a tejer con el número 4? Crochet del número 4. Ya, el relleno, a ver, como pueden observar, no es ni tanto, o sea, no ajusten mucho tampoco, pero sí de tal manera que tenga esta forma suave y circular. Ya les enseñé también de qué manera vamos a rellenar. A ver, voy a repetir esa parte. Por ejemplo, cuando saquemos la napa, a veces nos viene de esta manera, aplastada. Y muchas veces tomamos esa napa y rellenamos de esta manera. Y nos va a salir, si hacemos eso, nos sale deforme, nos salen ciertos bultos y eso queremos evitar. Entonces, sacas de a pocos, vas extendiéndolo de esta manera y vas rellenando de a pocos. Ahora, a veces pasa que, por ejemplo, no rellenaste mucho en el cuerpo o en esta parte justo donde unimos el cuerpo con la cabeza y pasa que a veces la cabeza se cae, ¿no? Entonces, para evitar eso, también les recomiendo poner un objeto. Por ejemplo, yo normalmente utilizo paliglobo, pero en los extremos tienes que ponerle cinta. Entonces, ponemos ese paliglobo de, digamos, del tamaño del crochet, un poco más, de esta manera. Insertas aquí y luego la cabeza también, de esa manera. Va a tener mayor estabilidad, porque de lo contrario, si no rellenamos bien, la cabeza se nos va a caer. Ahora, si no quieres ponerle ningún objeto, la otra opción es que al momento de unir rellenes bastante. Ya van a ver cómo vamos a rellenar. Entonces vamos a necesitar una aguja. A ver, pregunten. Allá, Paola dice de los costados hacia el centro. Claro, y justo antes de cerrar también rellenamos, ¿no? Justo ahí terminamos de rellenar. Bien, aquí ya tengo la aguja, entonces vamos a iniciar con el ensamblaje. Compartan, chicas, por favor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la misma cantidad de puntos que tenemos acá, también lo tenemos en la parte del cuerpo. Entonces, vamos a insertar en la parte de atrás, miren, la parte de atrás con la parte de atrás del cuerpo. Insertamos la aguja. Vamos a poner, digamos, un punto de la cabeza con otro punto del cuerpo, de esa manera. Y no vamos a jalar mucho tampoco. Porque si jalamos bastante, se va a comprimir aquí la parte del cuello y no va a tener fuerza y la cabeza se va a caer. ¿Quiénes ya están en esta parte? Hola, hola, ¿qué tal? Compartan, por favor.
De esa manera voy a unir, tomando un punto de la cabeza y otro del cuerpo. Miren, tomo un punto de la cabeza y ahora otro del cuerpo. Como tiene la misma cantidad de puntos, va a coincidir al final. Compartan, chicas, por favor. De esa manera voy a seguir uniendo. Hola, ¿qué tal? Comenten, por favor, que ¿en qué partes se han quedado, chicas? ¿Qué partes ya tejieron? Sí, no se modificó tanto, Soraya, sino que me faltó especificar. Me faltó especificar, por ejemplo. Ahorita les voy a comentar en qué partes. Ya se los voy a compartir también. En el comentario sí le dije cómo era a Paola. Hola, hola, compartan por favor. Miren, de esa manera voy uniendo. Hoy no nos vamos hasta tenerla lista. Miren. Miren, se dan cuenta, no estoy ajustando para nada. Hola, hola, ya estoy uniendo las partes de la conejita. Miren. Veamos cuántos centímetros tiene. De la cabeza al cuerpo tiene 24. Tiene 24 centímetros. Compartan, chicas, por favor. ¿En qué parte están ustedes? Ya miren, aquí quiero darles esta indicación. Observen que ya me falta un poco para cerrar. Y aquí hay un vacío. Si yo termino de coser de esa manera, no va a haber estabilidad. Observen. Entonces, este es el momento para terminar de rellenar muy bien aquí, sobre todo en esta parte, que es la intersección, para que haya una mayor estabilidad.
A ver qué nos dice Pamela. Hola, hola Pamela. Muchas gracias. Perdón, estoy afónica. El material que estamos utilizando se llama Silvia Cotoni. Silvia Cotoni se llama. Y como les había comentado, este patrón es el mismo que usamos para tejer esa osita que les mostré con la chompita de color roja. Es la misma, pero como este material es más grueso, esta lana tiene 6 hebras, por ello es que ha salido mucho más grande. Y el número de nada, Pamela. Y el número de crochet que se utiliza es el número 4, 5, 4.5. Entonces, aquí para darle mayor estabilidad, vamos a terminar de rellenar. Vamos a extender la napa de esta manera. Y vamos a rellenar para darle estabilidad, recuerden. La otra opción, ya saben, es ponerle un elemento, ¿no? En mi caso utilizo paliglobo, pero antes, en los ambos extremos, le pongo cinta. O también hay un material especial para... No recuerdo cómo se llama, ¿ustedes se acuerdan? Es como un tubito, pero especialmente para muñecas. Ese material es el que se debería poner, ¿no? Pero si no tienen, a veces buscan otros recursos. Hola, hola, compartan por favor. Miren, de esa manera vamos a ir rellenando esta parte. Hola, ¿qué tal? Hagan sus preguntas. Para las personas que recién se conectan, voy a compartirles al final el patrón para que inicien desde cero. ¿Ustedes también rellenan de esta manera al momento de unir? Gracias, gracias chicas por compartir. Sigan compartiendo, por favor. Miren, ¿ya ven? Ahora está un poco más rígida. Hola, Betina. Sara, ¿a qué precio se puede vender? Eso depende de muchos factores. Depende del precio de tus materiales. Depende del tiempo también que te toma realizar tus amigurumis. Sí, de esos dos factores principalmente. Algunas que son más rápidas que otras, ¿no? Entonces, ahí van viendo de qué manera, cuánto cobrar. Miren, de esa manera voy rellenando. Fíjense. Sí, Bakire también rellena así, muy bien. Sí, porque imagínense que después no haya estabilidad, tienes que volver a desatar para nuevamente rellenar y coser. Me parece que ese elemento del que les hablo se llama silicona, me parece. Se usa especialmente para muñecas.
Se pone aquí en el cuerpo para unir el cuerpo con la cabeza. Hola, hola Pauli, muchas gracias. Janet, muchas gracias. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diana, ¿y también del acabado? Exacto, sí, también depende del acabado, ¿no? Por ejemplo, si recién estás empezando, cuando recién inicias, cuando realizas tu primer proyecto, muchas veces te va a salir no tan perfecto, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, ¿no? Y vas viendo cuánto cobrar. Pero ya cuando eres una experta, te sale todo bien, entonces ya también va subiendo el precio, ¿no? Sí, poco a poco. Todo es cuestión de práctica. Ah, el patrón completo se lo voy a compartir luego, pero en el primer video compartí el patrón de la cabeza, en la segunda transmisión compartí casi la gran parte del patrón en la sección de los comentarios. Y algunas ya han estado copiando y, digamos, pegándolo en el Word, ¿no? Para que no se pierda el mensaje. Con la ayuda de una tijera van rellenando de esta manera. También, ¿qué dice? María dice, como la textura de la lana. ¿A qué te refieres, Mari? Miren, ya falta poco. Para realizar estos proyectos tienes que tener bastante, bastante paciencia. Hola, hola, ¿qué tal? Compartan, por favor. Ya está. Ya es suficiente, mire. A ver un poquito más. Y ya falta poco. Ya quiero ver el trabajo de cada una de ustedes también. Me dijeron por ahí que estaban tejiendo en color rosado, crema también, plomo. Y ya vamos llegando a la parte final, observen.
Miren. Ahora aquí vamos a hacer un nudo. Y como les enseñé, toma una hebra cualquiera, esta por ejemplo. De esa manera. Y con este hilo vamos a darle dos vueltas. Uno y dos. Luego jalamos. Y ya está. Ya se formó el nudo. Ahora vamos a insertar la aguja para sacarla por cualquier otra parte del cuerpo, de la cabeza. Miren. Y escondemos el nudo. Ya está. Y luego cortamos. Yo lo voy a dejar ahí porque... No, sí lo voy a cortar. Y luego cortamos. Ya está. Ahora vamos a acomodar esta parte. Ya está. Luego vienen los brazos. Aquí están los brazos. Miren. Ahí van los brazos. Aquí me faltó cerrar. De esta manera tienen que cerrar. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La aguja mide 10 centímetros. Mide 10 centímetros. Yo tenía problemas con mi aguja anterior, siempre las perdía. Pero esta es bien grande. A ver, hola, hola, compartan por favor. Va, hola. Claro, sí. Sí, está bien. Le pones, claro, justo el nombre. Entonces sí se llama así, ¿no? Barra de silicona. Sí, lo pones ahí, va a quedar fija. Muy bien, ahora entonces... Ya, aquí tengo las patitas. Pero en las patitas tiene algunas manchas, ¿no? A ver, vamos a ver primero eso. Las patitas tienen manchas. A ver qué dicen. Hola, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Ya, entonces vamos con las patitas. Ya tejí las patitas. Miren. Solamente faltan las manchas. Y aquí también ya tengo las manchas, solo falta una. Falta una de las manchas. Voy a hacer las almohadillas de la patita. Miren, vamos a tejer 8 de estos que son los deditos. Hacemos un anillo mágico y en él vamos a tejer 6 puntos bajos, nada más. Miren. Esos van a ser los deditos. Vamos a tejer 8. Aquí ya las tengo todas. Y la otra viene a ser esta almohadilla que lo vamos a poner en la patita. Esta vamos a tejer ahorita. Entonces voy a compartirles el patrón que va a quedar fijado como mensaje principal. Entonces vamos a copiar.
Hola, hola. A ver, ¿dónde estamos? Me dicen si logran ver el mensaje. En este momento voy a copiarlo entonces y lo voy a fijar. A ver, me preguntan. A ver, las patitas. Las he rellenado en la parte de. A ver, hola. Hola, Yole, ¿qué tal? Silvia. En esta parte de acá, en la parte de la planta, vamos a rellenar más. Pero aquí no tanto. Ahora, lo que no puedo es fijar el mensaje, a ver. A ver, un momento, por favor. Ya salió el mensaje, ¿no? Sí. Ahora lo que quiero hacer es fijar ese mensaje. Y listo, ya está. Ya está fijado el mensaje como principal. Sí se ve, dice Diana. Muy bien, gracias. Y también me preguntó Verónica. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné de este hilo? Se llama alwa. Pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hilo. No es tan grueso. Este hilo es tejido. Ustedes pueden utilizar el hilo de algodón. No hay problema. Entonces, vamos a tejer. Vamos a tejer con el crochet número 4. Entonces, vamos a tejer esta almohadilla que va a ir en la planta de las patitas. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico. El patrón lo he dejado fijado ahí en los mensajes. Entonces, en ese anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos.
6 puntos bajos. 1, 2, 3. No, creo que me va a salir muy suelto. Miren. Vamos a utilizar el número 2, ¿ya? Pueden utilizar el número 2, número 3, 2.5. Yo voy a utilizar el número 3 para que no me quede muy suelto. Ahí está, 6. Luego jalamos esta hebra para cerrar. Ahora vamos a la vuelta número 2. Nos vamos al primer punto, donde vamos a tejer 4 puntos bajos. Voy a poner el marcador. Bien, en ese primer punto vamos a tejer 4 puntos bajos. Tres y cuatro. Después, en los dos siguientes puntos, vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente vamos a tejer 4 puntos bajos. 3 y 4. Y luego tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Al terminar esta vuelta nos deben quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 3. Vamos a tejer ahí un punto bajo. Luego hacemos 3 aumentos. Uno. Dos y tres. Tres aumentos. A ver, ¿qué hice? Hola, Sarela, mucho gusto. No, estas no son las patitas. Estas son las almohadillas de las patitas. Así. Seguimos entonces. Tres aumentos. Después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego tejemos 3 aumentos.
tres aumentos. Después, ¿qué dice? A ver. Estamos en la vuelta número 3. Uno, dos y tres. Dice, a ver, un punto bajo, tres aumentos. Tres puntos bajos. Aquí no tejí los tres puntos bajos. El patrón está bien. Entonces aquí era tejer tres puntos bajos. Después de los tres aumentos, tres puntos bajos. Y luego tres aumentos. Se dan cuenta que aquí realizo los aumentos en los extremos para darle una forma ovalada. Este material que estoy usando se llama alwa. Ustedes pueden usar el hilo de algodón, no hay problema. Después de esos tres aumentos vamos a tejer dos puntos bajos. Uno y dos. Hola Sarela, estoy tejiendo la almohadilla de las patitas. ¿Se acuerdan que aquí tiene unas manchitas? Eso estoy tejiendo. No, Ana, este hilo se llama alwa. Ya está, entonces nos vamos a la vuelta 4. A ver, voy a sentarme. Ya estamos entonces en la vuelta número 4. Ya está. ¿No encuentras la segunda parte? A ver, Verónica. Ah, no entiendo la segunda vuelta. A ver, en la vuelta número 2, a ver, primero habíamos tejido 6 puntos bajos, ¿se acuerdan? Primero tejemos 6 puntos bajos, luego en el primer punto tejemos 4 puntos bajos. Luego en los dos siguientes tejemos 2 puntos bajos. Luego en el siguiente punto 4 puntos bajos. Finalmente en los dos siguientes 4. 2 puntos bajos. Hola Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Diana, ¿de cuántos cabos te refieres a los hilos? Estos hilos tienen 4 hebras. Diana, sí, así se llama alwa, pero no es necesario, ¿eh? Yo lo estoy usando porque aquí lo tengo a la mano. No, no es necesario comprarse exactamente este material. Puedes usar el de algodón, el que siempre usamos. Yo lo estoy usando porque acá lo tengo a la mano y el color además es distinto y también la textura, ¿no? Ya, entonces, Verónica, me dices por favor si aún tienes problemas. Ya está. Entonces vamos a pasar a la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí está, 1 y 2.
Después, ¿qué me dice el patrón? Que debo tejer tres aumentos. Entonces voy con el primero. Ahí está. Uno. Dos. Y tres. Después vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2 4, 5 y 6. Ahí está. Después de los 6 puntos bajos vamos a tejer 3 aumentos. Aquí está el primer aumento. Dos y tres. Después de hacer esos aumentos, ahora vamos a tejer los 4 puntos restantes. En cada vuelta tienen que ir contabilizando. Por ejemplo, al terminar esta vuelta nos deben quedar 24 puntos bajos. Ahora nos vamos a la vuelta 5, que es la vuelta, que es la última vuelta, ¿no? Entonces vamos a tejer ahí 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora en el patrón, dentro del paréntesis nos dice que debemos tejer un aumento y un punto bajo. Esa secuencia la vamos a repetir 3 veces. Entonces, primero vamos a tejer un aumento. Ahí está. Un aumento y un punto bajo. Ya está. Esa secuencia vamos a repetir 2 veces más. Un aumento y un punto bajo. Un aumento y un punto bajo. Listo. Después vamos a tejer 6 puntos bajos. Cinco y seis. Ya está. Ahora vamos a tejer nuevamente, ¿no? Esa secuencia de un aumento y un punto bajo. 3 veces. Un aumento y un punto bajo. Y finalmente, 3 puntos bajos. Listo. Hemos llegado a la parte final. ¿Qué pasó? ¿Alguien se perdió? Diana. Ajá, es conejo. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. No, no, Sarela. El patrón del osito es
La cabeza, el cuerpo y las patitas delanteras. Cabeza, cuerpo y patitas delanteras. Ya las patitas posteriores es otro patrón, al igual que las orejas. Ya, entonces cuando lleguemos a la parte final. Sí, claro, está bien. Miren, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, punto enano o punto raso, es lo mismo. Hago el punto deslizado y una cadena. Y luego vamos a cortar. Aquí tienes dos opciones. Puedes cortar dejando una hebra larga para que con esa hebra cosas esta almohadilla a la patita. Lo otro es cortar, esconder el hilo y pegarlo con silicona u otro pegamento. Miren. Y luego aquí ajusto. Aquí vean que queda un poco irregular, ¿no? Entonces, lo que hacen es en el siguiente punto insertan el crochet y jalan el hilo. De esa manera. Ya está. Escondemos el hilo y luego cortamos. Listo. Ya está. A ver. Sí, es conejo. Oh, muchas gracias, Ana. Ya, entonces, miren. Ahora lo que vamos a hacer es pegar. Pueden coser también. Entonces, yo voy a pegarlas. A ver, a ver. Todo es un cálculo, chicas. Todo es un. Para eso siempre vamos a usar nuestros alfileres. Aquí tengo mis alfileres y digamos voy a probar a ver si ponerlo aquí. Y los dedos. Son cuatro dedos. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, muchas gracias, Jessica. Sí, está bien. Miren. Ya les indiqué cómo van a tejer estos dedos, así lo vamos a llamar. Solamente hacen un anillo mágico y en él tejen 6 puntos bajos. Luego cierran con un punto deslizado y una cadena. Ya está, miren. De esa manera van a ir ubicándolos y donde creen que si se ve bien así ya lo pegan o lo cosen, pero debe estar debajo de esta separación. Fíjense,
¿Se acuerdan que aquí tejimos solamente en las hebras delanteras? Ya, entonces estas manchitas tienen que estar debajo. Ya, entonces yo creo que está bien ahí. Ah, también se puede coser, Diana, no hay problema. Pero si lo van a coser, les recomiendo usar ese hilo súper delgado de costura con este hilo. Yo lo voy a pegar. Sí, ustedes lo pueden coser o lo pueden pegar. Lo preferible es que lo cosan. En mi caso, por la prisa, lo voy a pegar. Miren. Debajo de la marca. Yo después igual le voy a dar unas puntadas. Ya está. Listo. Lo mismo con los dedos. Vamos a pegarlos. Si van a usar pegamento, lo tienen que hacer cuidadosamente. Ya está, miren. Yo después le voy a dar unas puntadas. Ya está. Ahora no sé por qué aquí no lo cerré. Voy a verlo del brazo. Ya. A ver. ¿Hasta ahí todo perfecto? ¿O tienen algunas dudas? Luego les voy a compartir, estoy viendo que me piden el patrón, luego les voy a compartir el patrón completo. Ya, a ver, quiero ver si he llegado hasta la parte final. Disminuciones. Sí, entonces solamente acá falta cerrar el agujero.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van? A ver. Va, hola. ¿Qué pegamento? A ver, el pegamento que estoy utilizando se llama Uhu. Ustedes pueden usar cualquiera. Silicona también es bueno. Silicona fría. Pero lo que les recomiendo es coser. Tienen que coser con este hilo delgado, hilo de costura. Porque ¿qué pasa si coses con este hilo grueso? Primero, al momento de pasar, va a ser muy difícil. Y en ese momento se te va a mover la almohadilla y también te va a generar aquí una textura más gruesa. Por eso es que te recomiendo utilizar un hilo muy delgado. No lo pegue. Es mejor que lo cosas. Ya, entonces voy a cerrar esta patita. Los días que estoy enseñando generalmente son a las 5 de la tarde. Ahora, el día de hoy ya terminamos con este proyecto. El siguiente proyecto va a ser realizar un tapiz con la técnica ya sea del tapestry o del telar. ¿Han escuchado de esas técnicas? Compartan, chicas, por favor. ¿Han escuchado de las técnicas tapestry o telar? Y telar, ¿no? Es distinta. A ver, voy a usar otra aguja. ¿Les gustaría aprender esa técnica? Para realizar tapices vamos a utilizar madera. Bakire. Bakire, ¿de qué país eres? Bakire está desde la primera clase. Muchas gracias. Sí, es bonito. Verónica, gracias por comentar, va, hola. Sí, es bonito, Sarela. Esos tapices son adornos para ponerlos en la pared. Ok, entonces van a estar atentas porque primero tengo que diseñar. Ya saben que lo que enseño son mis patrones. México, Guaquire. Yo soy de Perú, Sarela.
Sigan compartiendo, chicas. Sí, ¿verdad? Sería interesante. Les voy a enseñar también ahí la teoría de los colores. La combinación de los colores, todo. Cualquier cosa con un día de anticipación les voy a avisar qué día voy a transmitir, ¿ok? Ya está. Sí, está bien. Sí, no te preocupes, Arela. Ya, entonces, miren, ¿qué hacen ustedes con estas cebritas? Cuéntenme, chicas. Ya, entonces, primero vamos a unir los brazos. ¿Cuáles? Ah, los materiales. Vamos a utilizar hilos de algodón. Esos quesitos siempre les recomiendo que compren por paquete, porque de todas maneras, por más que no uses todo el hilo que te sobra siempre lo vas a utilizar para otro proyecto. Vamos a utilizar hilos de algodón. Y también una madera de 25 centímetros. Ya les voy a, luego les voy a compartir la foto. Si ustedes desean, ya saben, en mi tienda pueden encontrar todo ese tipo de materiales. Son maderitas bien delgadas. Ahorita les muestro. Es parecido a esto, miren. Este de aquí es un palito, pero el otro, para el tapiz, es de esta manera. En ambos extremos tiene esta terminación. Entonces el tapiz lo vamos a tejer aquí, debajo, en una forma rectangular. Y vamos a formar imágenes. Ya tengo una imagen, yo tengo que crearlo. Entonces, pero tengo una imagen que es abstracta, es decir, de formas rectangulares. Entonces, con colores cálidos, eso es lo que vamos a utilizar. Y todo se teje con puntos bajos. Y vamos a utilizar esos hilos de algodón, esos quesitos, que son los clásicos. Pero no es la única marca. Puede ser Silvia o Agüita. Hay varios tipos. Muchas gracias, Elizabeth. Moni, ¿qué dice? ¿Las pongo en el relleno? ¿A qué te refieres, Moni? Ya, entonces ahora vamos a coser las patitas. Miren las patitas, tiene una forma especial de tal modo que esta parte apunta, ¿no es cierto?, para el lado izquierdo. Entonces, esa es la que va a ir pegada al cuerpo. Así. Y el otro también, miren, apunta hacia allá. De esa manera, en los extremos.
Entonces, para hacer las patitas movibles es súper fácil, chicas. Vamos a tomar un hilo, un pedazo de hilo. A ver, comenten, comenten. Ya. Compartan, chicas, por favor. Es lo único que les pido. Ya, entonces, miren. Bueno, esta hebra es la que me sobró. Es muy grande incluso. La voy a cortar por la mitad. Miren. El proceso es este. De esta manera tenemos que insertar primero por aquí. Ahorita les explico paso a paso. A ver. Ya, miren, en esta penúltima vuelta ubico dos alfileres, miren, con dos puntos de separación. Y la intención es que este hilo primero ingresa por este alfiler, pasa por el cuerpo, luego sale por el brazo y nuevamente insertamos por ese mismo brazo, por ese mismo cuerpo y sale por esta parte. De tal modo que al final solamente sujetamos. Y ahora lo van a ver más detalladamente. Ya, entonces vamos a primero poner alfileres para fijar los brazos. No hay una vuelta exacta de separación, es un cálculo. Ponemos tan solo en el extremo, fíjense. Ahí ubicamos dos alfileres. Uno. Y dos. Uno y dos. Entonces vamos a pasar por esta primera marquita, ¿sí? Insertamos la aguja hasta el otro extremo. Hasta el otro extremo. Pero dejamos esta hebra aquí al otro lado. Ahora el otro brazo también. Vamos a tener que fijar en un aproximado ahí. Y ubicamos los alfileres. Entonces, vamos a sacar por el alfiler blanco. Para hacer las patitas movibles también utilizan botones. Ya miren, he pasado por uno de los extremos. Ahora voy a volver. Voy a insertar en este otro alfiler. Y lo voy a sacar. Vamos a cambiarle el color por este alfiler verde. Miren, inserto y lo saco por el alfiler verde. Ya, es como les había explicado de esta manera, miren. A ver, a ver.
Este es el paso. De esta manera se pasa. Y al final aquí las dos hebras las vas a sujetar. Bárbara, muchas gracias por compartir. Hola, ¿qué tal? Ya, miren. Ya he pasado ya. Fíjense, acá tengo las dos hebras. Miren. Aquí tengo las dos hebras. Y en este lado me queda de esta manera. Miren. Entonces, en este lado, en este extremo, van a sujetar. No se ajusta tanto. Entonces aquí las dos hebras las sujetan. Sujetamos ahí. Y miren, aquí no se evidencia tanto. En la patita es la que sí. Pero miren, ahí está la patita delantera. Movible. Yo en esta parte todavía no voy a cortar porque tengo que explicarlo para el canal de YouTube. Entonces, miren, ya están las patitas delanteras. Entonces, digamos, hemos elegido esta parte para que sea la cara. Ahora vamos a unir las patitas. Aquí también es un cálculo. No hay, digamos, en qué vuelta exactamente, pero ustedes van a observar en qué vuelta estoy poniendo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, ya falta poco. Ahí van a ir las patitas. En la dirección del brazo, además, tienen que fijarse en la dirección del brazo. A ver, y al momento de sentarse, las patitas deben quedar arriba, ¿no? Para que no incomode. Ahí, entonces puede ser en esa vuelta. Ubicamos los marcadores. Perdón, los alfileres. Sí, ahí estaría bien. Ya está. Entonces aquí vamos a, con la ayuda de la aguja, entonces vamos a, nuevamente vamos a pasar por uno de los lados, por el alfiler verde. Y estoy en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, en la vuelta 10. Ya estoy en la vuelta, entonces la voy a insertar hasta el otro extremo. Ya está. Y la hebra la dejamos aquí.
Ah, en YouTube con el mismo nombre, Tejido Cindy. En YouTube, Instagram, igual, Tejido Cindy. Ya, entonces vamos por la segunda patita. Ahí vamos a poner los alfileres. A ver si está bien ahí. Sí, está bien. Entonces, como he entrado, como he insertado mi aguja de este lado, tengo que salir también de esa misma dirección, por el amarillo. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, y en esa misma dirección, ¿no? A ver. ¿Qué es esta de acá? Y tengo que salir por el amarillo. Ya está. Ahora nuevamente voy a volver. Inserto ahora por el alfiler morado. Y lo voy a sacar por el alfiler morado. Y de esa manera. Ya tendría ahora las patitas movibles. Ya, miren. Aquí vamos a jalar un poco para que se forme, miren. De esa manera. Entonces, en este lado vamos a sujetar. Hola, ¿qué tal? Están esperando para el final. ¿Quiénes ya están tejiendo? Baola, me parece que ayer estuvo avanzando. Entonces, aquí vamos a sujetar. Pero como les dije, esto lo quiero explicar para el canal de YouTube también. Por eso ahí lo voy a dejar sin cortar. De esa manera van a acomodar las patitas. Ya está, miren. Y ahora sí, ¿de qué tamaño nos queda? Miren, miren. Tiene 30, 31 centímetros tiene. Miren, desde la cabeza hasta las patitas tiene 31 centímetros. Y la osita tiene 20 centímetros. La osita la tejí con el hilo de algodón. Este con el hilo Silvia Cotoni, que es más gruesa.
Listo, ahora falta la oreja. Listo. Vamos a ver la imagen. Me parece que la oreja va en la parte de abajo. Miren, está para que quede ahí la flor, ¿no? Miren las orejas, cómo se forman. Va a tener orejas muy largas. En esta vuelta aproximadamente en la vuelta 8. 2, 4, 8. Ya miren cómo queda con las orejas. Mucho mejor, ¿no? Y es grande. Así queda con las orejas. Y luego con las líneas de expresión. Listo, entonces vamos a coser las orejas. ¿Quién más está tejiendo con Silvia Cotoni? No, las orejas no. No llenamos nada en las orejas. Hola, hola, ¿qué tal? Compartan, por favor. Ya vamos en la etapa final. Miren, ha quedado grande. Tiene 31 centímetros. Ahí están las patitas. Aquí tienen que ir dándole forma. Sí, me parece que está bien en esa vuelta. El número de crochet que utilicé es el número 4, de 4 milímetros. Es de 4 milímetros.
De esa manera vamos a coser . Yo aquí lo voy a dejar como les dije, no estoy cortando las hebras porque lo quiero explicar para el canal de YouTube. Entonces lo voy a dejar así, solo para que ustedes vean cómo va a quedar. Hoy en la noche ya la termino para mañana publicar la foto. Miren, me encantan sus orejas. Son como sus cabellos, ¿no? Podría ser. Después de coser las orejas, vamos a hacer las líneas de expresión. ¿Qué tal, chicas? Comenten. ¿Todo bien hasta ahí? Sarela, muchas gracias. Compartan, chicas, por favor. Comenten en qué parte del proyecto se quedaron. Mientras que voy a revisar algo aquí. Diana, muy bien. Ya, entonces voy a continuar. Aquí en esta parte también le puede, primero cerrarlo, después coser. Yo estoy dando unas puntadas súper simples porque, como les dije, lo voy a explicar luego en YouTube y lo tengo que descoser un poco. Ya. Lista, miren. Solo falta
faltan las líneas de expresión. Súper grande y además suave. Ahora vamos con las líneas de expresión. Justo me estaban preguntando cómo hacerlas. A ver, les había mencionado que los ojos van en las vueltas 11 y 12, ¿no? Entonces vamos a ubicar esas vueltas. Entonces ubicamos esas vueltas 2, 4, 5. Pero es referencial, como les había mencionado. Ustedes pueden tal vez ver su proyecto y decir, ¿sabes qué? Los ojos no me parece que van ahí, sino en la vuelta anterior. Ustedes pueden modificar. Entonces, vamos viendo que sea igual esta distancia en ambos extremos. Ahí me parece que ya está. Jessica, sí, también estoy ansiosa, pero va a quedar muy bonita, ya vas a ver. Sí, Akire, muchas gracias. Akire la está haciendo en color gris, me dice. Ah, además vas a tejer una blanca. Sí, está quedando muy linda. ¿Ya ven? Miren, cómo los ojos pueden cambiarlo todo, ¿no? Entonces, aquí, ya, ahí irían los ojos. Ahora, para hacer las líneas de expresión, vamos a necesitar un pedazo de hilo. Ya está. Ahora vamos a identificar otros puntos. Nos vamos un punto, una vuelta más sobre este alfiler, aquí, y otro debajo. Uno debajo y otro sobre esa vuelta. Entonces, al igual que hicimos con el brazo, vamos a pasar el hilo por este alfiler blanco, luego vamos a salir por este de color verde. Ahora van a ver, voy a usar mi aguja. Janet, sí, está quedando preciosa. Hola, hola Marleni. No, este hilo se llama Silvia Cotón. Es más gruesita. Tiene 6 hebras. Y tiene varios colores en tonos pastel. Entonces, vamos a insertar por este hilo de color blanco, perdón, por este alfiler blanco. Luego lo sacamos por el de color verde. Dejando una hebra. Luego insertamos por el alfiler amarillo y lo sacamos por el otro. Miren,
Inserto. Y jalo. Entonces aquí puedo ajustar. Y se va a hundir aquí, ¿no es cierto? Miren. Y de este lado también. Esa es una manera de hacerlo. Lo otro es pasar de un lado a otro varias veces. Esta es una de las maneras. Así como con los brazos y las patitas. Entonces aquí lo que haces es sujetar. Sujeta de esa manera. Ya miren. Sujetas, cortas el hilo y escondes. Y se forma la línea de expresión. Y la otra manera es esta. Esta es la marca. Entonces, la otra manera es simplemente insertar esas son las marcas de los ojitos. Inserto por esos alfileres. Antes debes hacer un nudo de esta manera. Y luego vas a la siguiente vuelta y vas jalando. A ver, puede ser esa. Creo que el alfiler se quedó adentro. Ah, no, está acá. Ya, miren. Vas pasando reiteradas veces de un lado a otro. Tomas de esta manera. Jalo un poco. Luego nuevamente. Miren cómo se va marcando, ¿no? Aquí, si se pueden dar cuenta. Poco, ¿no? Voy jalando de a pocos. Y así, muchas veces voy de un lado a otro. Y va quedando. Y de esa manera. Vean, ya se va formando. Y ahí vamos a pegar los ojos.
Ya, a ver, ahora se dan cuenta que ya se formó las líneas de expresión. Y aquí vamos a hacer la nariz. Gracias, Cintia. Felicia, muchas gracias. Esta manera se ve mejor, ¿no, Sarela? Sí, esta es la manera que más uso. Así vamos jalando hasta que quedemos contentas con la forma. Ahora quiero darle esta forma, a ver, déjeme probar, ¿sí? Voy a ver, intentar tal vez jalar por aquí. Sí, miren, si yo inserto por aquí, un poco se va a formar, si se dan cuenta, miren, tiene un poco la cara así achatada, ¿no? A ver, estamos probando, recuerden que empezamos con esta figura, la estamos creando. Entonces, por eso es que hay errores que luego las vamos mejorando. Miren, va a quedar, miren, voy a traer los ojos. Ahí ya podemos poner los ojos. Y para bordar la nariz, ahí se ve de color negro, pero no quiero ponerle negro. Puede ser un rosado súper bajo. Andreina, muchas gracias. Muchas gracias, Andreina. Y ahora solo faltaría ponerle los ojos. Igual como este proyecto ha durado, digamos, 3 días, para 3 transmisiones, ¿no? Entonces yo lo voy a transmitir, lo voy a publicar en YouTube ya más resumido. Pero no sabe cómo está quedando. La textura es increíble. Ahora estoy buscando los ojos. A ver, me dan un momento, voy a sacar los ojos que tengo por aquí. Aquí están los ojitos que le voy a pegar. Y para la cola me hacen recordar, ¿ya? Creo que voy a utilizar este pompón para la cola. Miren, me dejan su opinión. Si les parece que le pongo ese pompón o tejer una cola. De todas maneras, el patrón de la colita les voy a dejar. La otra opción es realizar un pompón. Miren. Súper suave. Este pompón, para que quede de esta manera, la he peinado. Miren, creo que va a quedar con el pompón. ¿Qué opinan, chicas? ¿Queda con el pompón o tejemos uno?
Ya está, aquí están los ojitos. Aquí vamos a pegar. Ya, ahora sí podemos ver mejor. Si van esos ojos o unos más pequeños. Yo creo que va este. ¿Qué opinan? ¿Cuál de ellos? Mira. Miren, miren. A ver, primero de los pompones. Ya, sí queda lindo con el pompón, dice Silvia, Baola. Zarela también dice, va, sí, ¿no? Sí, Andreina también. Soraya también dice con el pompón. Queda más bonito, ¿no? Moni también le gusta el pompón. Pamela, sí. Listo, entonces queda con el pompón. Diana también, listo. Ya, ahora ayúdenme con los ojos. Miren, este de aquí es un poco más grande. Miren, ¿cuál quedaría? ¿Derecha o izquierda? Flor también dice con el pompón, ¿no? Entonces va a quedar el pompón. Sí, está quedando linda, ¿no? Listo, queda entonces pompón. Muy bien, gracias por comentar, Guadalupe, Sandy, Flor, Zarela. Número de ojos. A ver, vamos a ver. Vamos a medir cuánto es el diámetro. A ver, a ver. Este de acá, del ojo derecho, este tiene... Ustedes vean. Uno punto seis tiene. Exactamente 1.6 de diámetro. Este de acá, del lado derecho. Eva dice, con el ojo más pequeño queda más tierna. Y el ojo más pequeño tiene, apunten, 1.6 tiene este del lado derecho. Y este tiene 1.5, es decir, por un milímetro. Ya está. Sí, está entre esas, porque ya este de acá es muy grande. Sí, muy grande. Creo que el... Cierto, creo que este queda el lado izquierdo, me parece. Sí, ¿no? El pequeño, dicen. Sí, también me gusta más. Miren, 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 queda. La rosa, miren, acá tengo una rosa, pero es muy pequeña. Ustedes ya saben que pueden hacerle variaciones. Le pueden poner una rosa o cualquier otro elemento, un lazo, una vincha. Esta rosita tiene 24 cadenas. También la van a encontrar en el tutorial lo van a encontrar en el canal, en YouTube. Si quieren hacerla más grande, esa cadena debe ser múltiplo de 6, es decir, de 30 cadenas para arriba. Yo voy a tejer uno más grande. Les voy a compartir el tutorial de la rosa. Ya está. Ya les compartí el tutorial de la rosa, pero como les digo, este de acá les va a salir pequeño porque tiene 24 cadenas. Ustedes sigan los mismos pasos, pero en lugar de hacer 24 cadenas, ya tienen que hacer más, ¿no? Por ejemplo, 30, tiene que ser múltiplo de 6, 36, de ese tamaño. Pero también esta que es pequeñita queda muy bonita, miren. Miren.
Y acá todavía falta en la parte de los ojos. Falta realizar los párpados. Entonces vamos paso a paso. Primero terminamos aquí. Mira, si jalamos un poco, va a aparecer esta parte del hocico sobresalido. Entonces, así vamos a jalar. Y aquí también vamos, miren, vamos a enganchar de esta manera y nos vamos al otro ojo. Sacamos. Si se dan cuenta, estamos probando. El de los ojos sí estaba bien, pero para sacar de acá, ya dijimos, a ver, probemos de esta manera. Y funcionó. Entonces jalamos, miren. No tanto, no vamos a jalar tanto tampoco, solo un poquito. Ahí está. Y nuevamente de aquí vamos a ir al último punto. Ustedes pueden agregarle los detalles que deseen. Por ejemplo, le pueden tejer su vestido, un suéter, ya con el hilo de algodón que es más delgado, ¿no? Ponerle lazo. Hay tantas opciones. De esa manera, miren, lo acomodamos bonito. ¿Ven? Y así quedaría. El pequeño, dice, ¿no? Creo que el izquierdo está perfecto. El pequeño, dice Pamela, Flor, Paola. Están bonitos, ¿no? Jessica, el lado derecho. Pamela, el pequeño. Bakire, el grande y el pompón. Muy bien. Paola. Ya está el número, ya les dije. Andreina, el pequeño. Silvia, muchas gracias por comentar, chicas. La del unicornio me dice. No, la del unicornio, sus ojos eran tejidos, ¿no? Y no, en realidad va a depender de varios factores, chicas, porque, por ejemplo, tal vez ustedes estén tejiendo con hilo de algodón, que es más delgado, de 4 hebras. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es comprar varios y van probando, ¿no? Entonces ya tengo la cabeza y van probando. Y ustedes mismas se van a dar cuenta, ¿no? Que obviamente no le vamos a poner ese ojo de ese, ¿no? De ese tamaño. Entonces van a ir jugando como yo, a ver cuál de ellos va a dar, ¿no? Pero depende de los amigurumis que tejan, ¿no? Normalmente tejemos de 25, 20, 30, ¿no? Entonces van comprando, mira, mira este ojo, es muy grande ya. Entonces van jugando y dicen, y eligen uno, ¿no? El que más les guste. De esa manera. Porque en mi caso, en el patrón, digamos, no sabría decirles qué número va de los ojos, porque a esta conejita recién la estoy creando, ¿no? Recién obtengo este resultado. Ya. Ya, jalo ahí un poco y ya es momento de. Ahora sí, ya vamos a cortar el hilo. Y también me estaban preguntando cómo maquillar. Si usan rubor, con la brocha solamente le pasan rubor, así como cuando nos maquillamos. Le hacen sus chapitas. Listo, ya hice el nudo y ahora voy a esconder el hilo. Listo. Ya está, miren.
Voy a subir un poco. Ya. Miren qué hermosa quedó. Y con los ojos mucho mejor. Miren, queda de esa manera. Ahora le tenemos que hacer las cejas, ya todos los detalles, que viene a ser también el párpado aquí, para que se vea más tierna. Le ponemos el párpado y luego bordamos la nariz. Pero eso, a ver, ya lo voy a realizar, pero para el canal de YouTube, ¿ya? Entonces ya vimos, miren, cómo hemos hecho las líneas de expresión. Miren. Aquí lo que vamos a hacer es pegar los ojos. Y luego con este hilo, con este mismo hilo, hacer los párpados. Los párpados superiores. De esa manera. Y los inferiores. Eso va a ayudar a que se vea más tierno. Es lo único que faltaría. Y, pues, y la rosa, ¿no? Ya les compartí el tutorial de la rosa. Ustedes ya, si la quieren más grande, van a aumentar las cadenas de 6 en 6. ¿Ya? En el tutorial van a ver que tiene 24 cadenas. Es múltiplo de 6, entonces van a agregar, si quieren más grande, 6. A ver qué me dicen. Mañana probablemente esté Elizabeth. Yo hoy en la noche grabo para subir, porque lo único que varía es que en YouTube van a ser pues las orejas y las patitas, porque el cuerpo, la cabeza y los brazos son de la misma osita, la osita que tiene la chompita roja. Entonces, ya como les dije, ustedes pueden ponerle la rosa o también lazos, lo que ustedes deseen. Tal vez le pueden tejer un vestido, ya es, ustedes ya pueden hacer las variaciones que deseen. También si tienen este tipo de lacitos. Bueno, hay tantas maneras de realizar. A ver, dice. Sí, está quedando bella. Y mañana ya van a tener el video resumido. Porque algunas recién se conectan. Y obviamente no saben en qué parte están los patrones. Por eso es que hoy, después de esta transmisión, voy a grabar ya el paso a paso de manera resumida para que ya la tengan lista. Y mañana ya van a tener la foto del proyecto final. Yo la quiero hacer lo más parecida, ¿no?, a la imagen. Entonces voy a tejer una rosa más grande. Entonces voy a hacer los párpados y luego la nariz. Y ya estaría. Ya después le voy a tejer un vestido, le voy a hacer más variaciones. Miren, ahí está la patita. Ahí está. Así va a quedar, chicas. Mucho más bonita. Todavía le faltan los párpados, le falta la nariz, las chapitas, que hoy en la noche ya la termino para que ustedes la puedan ver ya en YouTube. Ahí está, miren, miren, miren. Sus orejas son hermosas. Y de esa manera ya hemos creado. Entonces, para la personita que me preguntó cómo creo mis propios patrones, primero es elegir qué deseo realizar, ¿no?
Primero, ¿qué deseo realizar? Luego, si no sabes dibujar, no te preocupes, puedes buscar en Pinterest cualquier imagen que desees. Y luego vas elaborando, ¿no? Un círculo, una forma redonda, otra forma ovalada. De esa manera vas creando, poco a poco. Y miren el resultado, ¿no? Ahí está, con la oreja y los ojos que se salen. Ya está linda y mañana ya van a ver la foto final. En la foto que publique, en los comentarios ustedes también me van a dejar sus fotos. Quiero ver los distintos colores que han utilizado. Miren qué hermosa va a quedar. Y todavía falta, ¿no? Como les mencioné. Miren su patita. Linda. Muchas gracias, chicas, por comentar. Sarela, Elizabeth. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final. Como les comento, para mañana voy a tener ya el tutorial donde van a ver de manera resumida. Obviamente al inicio del tutorial les voy a decir, ¿saben qué, chicas? En la parte superior les voy a dejar el link para que vayan a tejer la cabeza, el cuerpo y los brazos. Entonces les voy a pasar el link de la osita, ¿no? Luego vuelven y acá ya tejemos las orejas, las patitas, de esa manera, ¿no? Y los acabados. Sí, muy bien. Muchas gracias, chicas, por quedarse hasta el final. Entonces, hemos llegado ya a la parte final de esta transmisión. Muchas gracias por quedarse, por compartir y sobre todo por comentar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Soraya. Gracias, Moni. Gracias, Margie. Jessica. Muchas gracias. Gracias, chicas. Nos vemos. Cuídense. Estén atentas para el segundo proyecto que va a ser un tapiz con colores cálidos. Muy bonito. Quedó grande y bonita. Sí, Diana. Quedó muy linda. Miren, muy tierna. Listo. Buenas noches, chicas. Cuídense.